cierto carácter, cierto tipo de persona. Podemos hablar si te parece, del ingeniero Rodolfo Hernández, que estuvo en Sí, las claro. noticias. Un bumangués ilustre. Si quieres ser amigos, tener mucho dinero, estudio de ingeniero, estudio de ingeniero. Si quieres ser amigo y tener mucho dinero, estudio de ingeniero en esta facultad. Tan, tan. Ese es el himno del ingeniero, es muy chimba porque es básico, pero así habla un ingeniero. Tengamos amigos y mucho dinero. Un saludo a los ingenieros que nos escuchan, sobre todo a los ingenieros padres. ¿Qué tienes para decir de Rodolfo? No, pues digamos, no es, tampoco he seguido la noticia en detalle. Lo sentenciaron a unos años de prisión, creo que 3 o 5, no vi bien, por el escándalo de corrupción de Vitalogic, que tiene que ver con un prevaricato ahí cuando él era alcalde, creo. Perdón si los detalles se me escapan. El caso es que, bueno, lo han condenado por corrupción. Y pues desde luego han salido los petristas, los fanáticos, en las redes, ¿cierto? A ejercer esa propaganda ya sucia, de mal gusto, por la que se inclinan siempre, ¿no? Ese juego de medios del que también nos ha hablado con elocuencia nuestra amiga Hanna Escobar, ¿verdad? Que es esas estrategias de manipulación que usan en las redes. Y se dedicaron a postear entonces las fotos de todos los colombianos conocidos de la política abrazando al señor Rodolfo Hernández para asociarlos con la corrupción a la que fue, ¿cierto? De la que fue condenado, a la que fue acusado. Entonces, claro, salen a fotos con Fajardo, que es el que más les gusta odiar, con todos, ¿verdad? Con todos los que ellos ahora consideran, qué sé yo. Tibios o traidores al progresismo, etcétera, ¿no? Obviando y olvidando convenientemente que el presidente Petro también invitó a Rodolfo y se abrazó con él. Y pues hay una foto para todo, ¿no? Hoy en día en Twitter se puede encontrar la foto de todo. Pero no, ya pues pasaron un día entero tratando de enlodar el nombre de estos centristas, porque, claro, en el momento de las elecciones, por el miedo y por la animadversión, bueno, animadversión no es la palabra, por el resquemor hacia Petro, pues se asociaron políticamente con el ingeniero. ¿Tú qué piensas? Que me llama la atención esto de reaccionar a la reacción. Sí, a la condena, ¿qué tengo para decir? Que juzguen a todos los corruptos. Punto. Pero es interesante cómo reacciona las personas en las redes y las tendencias que los grupos quieren imponer, como esta tiene que ser la reacción tuya. Y está eso de enrostrarle al otro, enrostrarle a usted votó por este corrupto y por supuesto que hay que decirlo, miren la corrupción de quienes nos gobiernan, pero es que ya sabía el pueblo quién era el señor Rodolfo, así como el pueblo sabía quién es el señor Gustavo Petro y quienes lo rodean, porque en ese sentido, en esa línea de ideas que usted decía que es el momento de enrostrarle a los que votaron por Rodolfo, que por decirlo así, con esta lógica, por el hecho de haber votado por él, ustedes también son corruptos e inmorales, lo cual también es raro, que yo puedo votar por usted y yo no soy ni corrupto ni inmoral. O de lo contrario, entonces también los petristas lo serían, etcétera. Y entonces no es que con quién llegó el presidente al poder. El presidente no llegó al poder con el Papa Francisco, pues quiero decir. Y ahí es donde entra la canción, ¿cierto? ¿Cómo es? Si no creyera en Benedetti, si no creyera en Ruy Barreras, si no creyera en La Sarabia, si no creyera. ¿Cuál otra? El presidente, qué cosa fuera, y la masa sin cantera. A la gente le gusta que lo gobiernen los ladrones también.
Silvio, sí. Silvio Bolaño canta Silvio Rodríguez, primista. Eso quite la Boscatelli, la verdadera masa, mire la masa, qué cruel esto que iba a decir, pero es que mire, la masa que escucha a Silvio Rodríguez cantar, oh, qué cosa fuera la masa sin cantera, quiere una cantera gobernada por Benedetti, por Rey Barreras, por una Sarabia, por un montón de gente de dudosa moral, disculpe, el presidente nombra a los secuaces de Quintero, de Daniel Quintero, y esta gente sigue creyendo que qué buena una cantera, qué buena la cantera, porque si no la masa se despiporra. Yo, queridos amigos, me quedo con el individuo que es capaz de decir ni por el chiras, como dirían bogotano, o ni por el carajo, en castellano, porque yo no quiero una cantera hecha por corruptos, ni por Barreras, ni por Benedetti, ni por Rodolfos. Y mire, por decir esto, nos han dicho tibios, como no, es que nosotros sí somos consecuentes y por eso aceptamos a Rui Barreras y a Benedetti. ¿Cómo ustedes son tibios? ¿What? Es el momento de mostrarnos nuestras decisiones políticas. Entonces también uno tiene que salir adelante y decir, calma, pueblo, que nos dijeron tibios por decir votemos en blanco. Sí. Sí. Y bueno, eso ocurrió esta semana con el ingeniero. Y además, pues tiene cáncer, dice él. Tiene dos cánceres, dice. Y seguramente va, bueno, desde luego que va a apelar la decisión y ya se verá si... Y si va a la cárcel o no, pero bueno, esto casi que le pone el último clavo al cajón de su carrera política, ¿verdad? Y pues enhorabuena también, ¿no? Porque el ingeniero también es una figura ahí folclórica, estrafalaria, de una política colombiana todavía inmadura, ¿no? Entonces, pues muy bien por ese lado. No sé si quieres cambiar de tema también, Silvio. Sí, podemos avanzar con los temas del día. Usted tiene mencionaste a Chiquita Brands, hablando de condenas. Sí. No solo por corrupción, sino pues en este caso por auxiliar al paramilitarismo. Sí, es como mencionaste, un tribunal en Estados Unidos... encontró culpable a la empresa Chiquita Brands y la condenó a pagar 38 millones de dólares a víctimas del conflicto armado en Colombia. No sé si viste esta semana también una entrevista muy importante de Daniel Coronel con el señor Salvatore Mancuso. Que, no la vi. Se la recomiendo a todo el mundo. Es un documento importante, creo yo, en términos históricos, para Colombia. El señor Mancuso se refiere a muchas cosas en la entrevista, habla de lo de Chiquita Brands y confirma, claro, es su versión de los hechos, pero confirma